En realidad lo que hicimos fue comparar las tendencias de aumento de rendimiento de los últimos 20 años, como bien decías vos, entre nuestros competidores, que es principalmente Brasil y Estados Unidos y Argentina, y vemos que la ganancia de rendimiento promedio como país productor de soja, por más que es positivo en los tres países, en el caso de Argentina está cercana a ser de la mitad de lo que es en Brasil y en Estados Unidos. En Argentina normalmente estamos con germoplasmas que tienen ya varios años de su lanzamiento, las 10 variedades más sembradas en promedio tienen 7 años y tenemos variedades muy sembradas con más de 14 años en el mercado, entonces esa ganancia genética que se da año a año no la estamos viendo reflejada en el campo. Intacta es una tecnología que el productor adoptó masivamente y que realmente trajo muchísimos beneficios, principalmente en la región norte del país, en lo que es el NEA y el NOA, ahí tenemos una utilización del 80% casi, que es básicamente el máximo que podemos llegar, considerando un porcentaje de refugio para proteger esa tecnología. En la región central hay una penetración muy importante con lo que es Entre Ríos, Norte de Córdoba y Centro de Santa Fe, y creciendo y con un gran valor de la tecnología en cuanto a insectos y en cuanto a rendimiento. Y una región núcleo, templada, sur, donde la tecnología tiene mucho por crecer, que hoy la penetración, dependiendo de la región, pero no es tan alto, pero sí vemos una gran oportunidad con los nuevos lanzamientos, las nuevas variedades, tanto de Asgrow como de los licenciatarios con tecnología intacta, con diferenciales muy importantes en cuanto a rendimiento. Intacta nos vino a traer después de muchísimos años una nueva tecnología a la región. Es una tecnología, la primera que se hizo específica para Sudamérica, bien orientada a la problemática de plagas que tenemos en la región, y realmente con una gran expectativa en cuanto a lo que es el R2, pensando en diferencial de rinde, y genera muchos beneficios al productor, que es la protección contra lepidópteros, las principales plagas de soja, el RR2 como un diferencial de rinde sobre el RR1, la plataforma RR, que sigue siendo la plataforma de herbicidas más utilizada, y la pata de sustentabilidad, que es muy importante. La de sustentabilidad y ahorro de costos van de la mano, ¿no? Hoy, desde el lanzamiento de Intacta, se ahorraron más de 30 millones de aplicaciones de insecticidas, y eso es un ahorro de costos directo para el productor. Cuando lo multiplicamos por el número de pasadas de un mosquito, el número de litros de agua que se aplican, bueno, empieza a tener el número de insecticidas que no aplicamos, tiene un efecto en cuanto a sustentabilidad directo en el ambiente. Entonces, hoy, con la responsabilidad social que tenemos como sector y dar respuestas al resto de la sociedad, es una tecnología que favorece al productor en el ahorro de costos y también un impacto ambiental sumamente positivo. Este año, además, desde lo que es la marca Asgrow de germoplasma de Bayer, tenemos 7 lanzamientos nuevos que están a nivel de multiplicador, que lo estamos sembrando en este momento y que tenemos una gran expectativa para lo que viene en la campaña y poder mostrarlos al productor, 7 variedades que van desde los 7 largos a los 3 largos, opciones para todo el país, para la región central, para la región de Córdoba, con opciones de lo que es 5 corto hasta 6 corto, así que tenemos una gran expectativa de esta campaña, tanto por lo que es el uso de la tecnología intacta, como también lo que se viene en nuestro germoplasma de Asgrow.